El jueves pasado se llevó a cabo la audiencia judicial solamente contra 9 policías señalados de ser los autores de la masacre de Las Agüitas, cuando acribillaron con 48 balazos a una familia causando la muerte de 3 inocentes. Pero según la fiscalía, este grave delito fue tipificado como un homicidio imprudente. Ismael López estuvo en el juicio, visitó la escena del crimen y nos cuenta la historia. Aquí no hay justicia, yo quiero justicia. Yo quiero que se haga la justicia. Que se les condene como cualquier delincuente. Así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos. Fueron 48 balazos en el carro. No tuvieron piedad de que quién venía. El reclamo de la madre Yelka Ramírez sorprendió a la audiencia judicial. Por ser presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes. El sistema de justicia penal compuesto por la policía, la fiscalía y el poder judicial ejecutó un guión minuciosamente elaborado en el que las víctimas de la masacre quedaron en la indefensión. Ante el nivel de riesgo de la información y la peligrosidad de los sujetos, la fiscal especial Stephanie Pérez y la fiscal de Managua, Mirna Siles, acusaron a 9 policías por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La versión oficial alega que los agentes policiales confundieron el vehículo en el que viajaba la familia inocente con otro en el que trasladaban un cargamento de drogas. ¡Ay, mi muchachito lleva mi control! Ahí hay un homicidio doloso, hay lesiones dolosas. Quien dio la orden de disparar sabía que en ese carro iban seres humanos y por lo tanto tenía conocimiento que eran seres humanos y tenía voluntad de ultimar esos seres humanos. Porque un disparo preventivo, un disparo, pero 48, no sé cuántos disparos, ya manifiesta, hay una manifestación clara que el objetivo era liquidar, independientemente de que hubiera sido el Chapo Guzmán que hubiera ido ahí. La causa quedó radicada en el juzgado cuarto local de audiencias, a cargo de Alia Dominga Ampié, una jueza con larga trayectoria en la fila del partido de gobierno. Lo mandaron a un juzgado local que mira delitos menores, o sea, de penas menores y falta, como que si esto fuese una falta. La vida de 3 personas y las lesiones de otras personas y el delito frustrado que tuvieron contra el señor Reyes y su esposa. Exposición de personas al peligro por imprudencia y daños por imprudencia. El rostro de los policías que dispararon finalmente se conoció en la audiencia preliminar, pero nadie identificó a quienes emitieron las órdenes superiores. Y daños por imprudencia. La fiscalía, que supuestamente defendía a las víctimas, ocultó a sus representantes toda la documentación del caso. Y cuando la jueza Ampié les entregó copia de la acusación, la fiscal Pérez llegó incluso al extremo de protestar. No es en audiencia que se viene a pedir una acusación, una copia de la acusación, porque la obligación del Ministerio Público es darle copia a las defensas, ¿verdad?, al juez y nosotros como representantes de la víctima quedamos con nuestra copia. Entonces, si ella quería conocer de la acusación e incluso del resto de diligencia, el Ministerio Público está dispuesto a proporcionársela después de la audiencia. La abogada Sobeida Manzanares, representante de las víctimas, le pidió a la jueza que no conociera la causa. Presento formalmente una excepción por falta de competencia y jurisdicción. La misma acusación por parte del Ministerio Público contiene varias estrofas que efectivamente le dan las pautas a esta representante de la víctima de que no es un homicidio culposo, es un homicidio doloso. La pena para homicidio doloso es de 10 a 15 años de cárcel y para homicidio imprudente, como lo tipificó la Fiscalía, es de 1 a 5. Que la Fiscalía salga con esto. No, hombre, no es justo. Si ellos también son seres humanos, que porque llevan un uniforme, no dejan de ser igual que nosotros. Queremos justicia y queremos que nada de preventiva, queremos que lo suban a la modelo como cualquier asesino que son. Se va a resolver en relación a la admisión o no de la acusación. La jueza Ampié aceptó la causa y evitó que pasara a un juzgado de distrito, donde se resuelven casos penales más graves. Vamos a establecer la fecha para la celebración de la siguiente audiencia.
Pero antes que la jueza cerrara la audiencia preliminar, el capitán Zacarías Salgado, señalado como jefe del operativo, se declaró culpable. Tengo 23 años de servicio en esta institución. He servido a mi pueblo orgullosamente en esta prestigiosa institución que es la Policía Nacional, que nació del pueblo para servirle al pueblo y no dañar al pueblo, sino que vino a protegerlo. Si bien es cierto, hubo ese accidente, no fue intencionalmente, no fue una intención de nosotros, de ninguno de mis compañeros, ni de parte mía, causarles daño a las víctimas. Les pido perdón por eso a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que es una situación bastante dolorosa para ellos, como también para nosotros, al darnos cuenta después de los hechos que sucedieron. Admito voluntariamente, conscientemente, con toda la verdad, los hechos que el Ministerio Público me está imputando, en mi caso como jefe de este grupo. Esta persona viene a admitir hechos aquí porque está encubriendo, el Ministerio Público y la policía están encubriendo, porque nosotros tenemos la facultad para acusar por otros delitos más graves. Quiero muy voluntariamente admitir los hechos. Uno a uno, cada policía se declaró culpable. Ya todo esto nosotros lo esperábamos, ya lo habíamos analizado anoche. Y sabíamos que no podemos luchar contra el sistema. Así de grotesco. Así de grotesco, no podemos luchar contra el sistema. El sistema está ya definido para esto. Aquí hubo protección. Hubo protección para todos los homicidas que están ahí, por parte de la misma fiscalía que representa los intereses de la población, por parte de la misma policía. La fiscalía negó a los abogados de la familia el expediente de la investigación para impedir que entablaran una acusación autónoma por delitos más graves. Nunca nos dieron información. Pedimos todavía ayer que presentaran una acusación, pedimos que nos dieran una copia de la acusación, de los elementos de investigación, de los actos de investigación para nosotros presentar nuestra propia acusación autónoma. Que el jefe de familia que venía conduciendo el vehículo no está en esta audiencia, porque no quería ser parte de esta burla que está haciendo el Ministerio Público. El que se declara culpable al admitir los hechos, se declara culpable, tiene a su favor que se le atenúan de la pena, que son mínimas, porque del homicidio imprudente, por ejemplo, es de 1 a 4. Entonces, la estrategia es que aspira a lo menos. Y como son además reos primarios, porque pues, suponemos que no eran policías delincuentes los que teníamos ahí, entonces al ser reos primarios también tienen el beneficio, la posibilidad legal de que cumplen la pena en libertad, o sea, una impunidad legalizada. Lo que el sistema de justicia no pudo evitar fue que Yelka Ramírez, madre de los niños asesinados, hablara en la audiencia. ¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho, me van a regresar a mis hijos, a mi hermana? No, yo quiero justicia, yo quiero la pena máxima para ellos. Que las señoras fiscales que están aquí me ayuden, que no se pongan con ellos. No dejen esto así, no lloren, no le pidan perdón a Dios. Ustedes van a estar en la olla más pequeña del infierno, que mataron a mis hijos, a mi hermana. Dejaron un niño que se levanta a medianoche llorando. Dejaron una niña trastornada. Yelka Ramírez viajaba aquella noche junto a su familia por este camino. Venían de un culto. En un tramo de 800 metros fueron emboscados por las tropas policiales. No pidan perdón, no justifiquen lo que ustedes ya sabían que iban a hacer. No hay justificación para esto. Y ustedes, señores abogados, no tienen hijos. No defiendan la delincuencia, que paguen mi golpe, la arrastrada que me pegaron. ¿A dónde queda todo eso? Me encañonaron, lo dijo, no lo dijeron. Me siento decepcionada. Porque miro que las leyes y la justicia no las están haciendo como verdad tienen que ser.
Ellos no van a estar a medianoche que yo llego y no hay a mis hijos. No tienen hijos, no les dolió, no les duele. Si eran unos niños de 11, 12 años los que mataron. Una niña de 5 años con una gran bala que le fregó su intestino. Mi niño de 4 años que se levanta a medianoche gritando, ¡ay, me matan, me matan! No va solo ni al baño porque le da miedo. Este fue el sitio donde culminó la masacre del 11 de julio. Este fue el lugar donde el carro blanco se vino a estrellar con una camioneta y aquí fue la culminación de todo. Aquí la policía se percató que había asesinado a 2 niños, a una joven y había herido a 2 infantes más. Juana Tomasa Osorno vive a escasos metros de donde culminó la tragedia. Ella gritaba que le ayudáramos a agarrar al niño, pero cuando yo voy bajando aquí a la calle, estaba un policía todo de negro, encapuchado, y me dijo que a dónde fue, iba yo, que nada tenía que ir a hacer, ni ve, tiene que ir a hacer ahí, van para atrás. Entonces me regresé yo. Osorno ni siquiera fue entrevistada por la policía como testigo, y su versión contradice el alegato de la fiscalía. Según el Ministerio Público, cuando los agentes se percataron que era una familia inocente, inmediatamente procedieron a trasladarlos al hospital. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que ella comienza a pedir auxilio y desde que se los llevan al hospital? Es más de 10 minutos. Más de 10 minutos. Puede ser entre 10 y 15 minutos que estuvo ella ahí en grito. ¿Y los cuerpos estaban en los carros? Sí. Y ella estaba sentada en el suelo, allí en el pavimento, gritando, y el marido que estaba delante ahí, en un lado del carro. Inmediatamente hubiera sido que en cuanto ellos miraron de que habían baleado un poco al niño, hubieran corrido a ayudarle ellos mismos, pero ellos no, ellos se quedaron allí. El carro en el que viajaban quedó bajo una lluvia de balas, en un trayecto de más de 800 metros. 3 veces, fue balacera, si fue una sola, la primera, cuando los emboscaron allá en el callejón del Camino al Río. Después fue a mediación del Camino del Río y la tercera vez fue aquí en las 4 esquinas. Ya fue la última balacera que escuchamos. En la calle los ciudadanos están haciendo su propio juicio sobre la masacre y el proceso judicial. Esa gente tiene que ser bien investigada y ser condenada, tiene que quitarle los grados. Está mal ese juicio, está mal porque... ahora lo quieren poner como que fue imprudencia. A un inocente como nosotros civiles, lo fuera pasado eso, un montón de años lo fueran echado preso, ¿verdad? Y ellos como son policías, ellos armaron a su manera el juicio. Ay, mi niño, déjenme con ustedes, por favor. Ay, mi niño, déjenme con vos. Mientras tanto, Yelka Ramírez sigue reclamando justicia. Y a ver si el Señor los perdona, ¿saben? Porque si aquí no hacen justicia, el Señor va a hacer justicia. Y uno a uno de ustedes les va a llegar la justicia divina.